Vamos a revisar los protocolos de nivel de enlaces reales. Y el primer protocolo que vamos a revisar es el HDLC. Si bien este protocolo ya no es ampliamente utilizado ni difundido, todavía se utiliza a nivel de los enrutadores que manejan las empresas, incorpora muchos de los elementos, si no todos, de los que hemos visto en el tema. El HDLC, que es un control de enlace de datos de alto nivel, está basado en el protocolo de SNA de IBM, el SDLC. Hemos visto que este conjunto de protocolos de la arquitectura de capas de la SNA de IBM ha sido llevada a la ISO para ser estandarizada en lo que hemos llamado OSI, independientemente del tiempo que ha tardado, etcétera, etcétera. Todos los protocolos también han sufrido este tipo de copia, tratar de estandarizarlos de alguna manera. El PPP, el protocolo que actualmente se utiliza mucho, sobre todo en las conexiones que tenemos desde nuestras casas hacia los proveedores de Internet, se ha basado en esta estructura. Es una evolución del HDLC, vamos a llamarlo. El HDLC se estructura en una serie de campos. El primer campo es el delimitador, en el cual tenemos lo que habíamos visto como framing o entramado, un 0, 6 unos y un 0. Los delimitadores están en ambos extremos, por lo tanto podemos manejar que todo lo que está dentro de los flags, dentro de los delimitadores, es la información útil de la trama. Y la trama tiene un campo dirección de 8 bits, que inicialmente era variable, pero que actualmente son puro unos, son 8 unos, un broadcast para todos. El corazón de este protocolo HDLC es el campo llamado control, que son 8 bits, que van a variar en función de tres tipos de tramas que se pueden generar: una trama de datos, una trama de supervisión y una trama llamada no numerada. O sea, en función de lo que va variando estos 8 bits, podemos distinguir distintos tipos de comportamientos de la trama. Luego tenemos los datos, que pueden ser mayores o iguales a cero. ¿Por qué iguales a cero? Porque si la trama es de supervisión o no numerada, no se necesita mandar datos. Pero si la trama es de datos, obviamente van a ser mayores a cero. Luego tenemos el checksum, que son 16 bits, que nos permiten tener la herramienta de redundancia para generar detección de errores. Entonces, todo esto implica el M de datos. Y aquí tenemos el R, la redundancia. De tal manera que todo esto sea el code word que viaja y que tiene que ser revisado en recepción para ver si hay errores o no hay errores. Fíjense que estamos utilizando 16 bits de forma fija para la redundancia. Entonces, podemos ver que el generador que vamos a utilizar para este caso, ¿dónde está esto? Aquí está. Es el polinomio de las series SSITT, que si nosotros recordamos, más arriba, eran de 16 bits y era el polinomio x a la 16 más x a la 12 más x5 más 1. Aquí está. Entonces, este polinomio es el que vamos a utilizar como generador para poder codificar y decodificar el code word. ¿Está bien? Entonces, estos campos son importantes en el HDLC porque nos permiten realizar las tareas que necesitamos hacer para codificar o decodificar la información. ¿Alguna duda hasta aquí? Veamos el primer tipo de trama. Las tramas de datos. Les había dicho que lo único que variamos es el hecho de del campo que se llama control, 8 bits. En este caso, cuando la trama es de información o de datos, el primer bit tiene que ser un 0. Los tres siguientes identifican el número de la trama, se llama secuencia. Y si son 3 bits, si se fijan, podemos tener 8 valores. Habíamos hablado de esto en ventana deslizante.
El ejemplo que hemos hecho era con 3 bits. Claro que se puede mandar 2 a la 3 menos 1, la ventana completa. En este caso se puede numerar con 3 bits, así que tenemos 8 posibilidades de numeración. Actualmente esto no se usa de esta manera, sino que este espacio que estamos viendo con el HDLC ha sido adoptado por la capa de transporte. Y la capa de transporte nos permite tener 65.535 posibilidades en la numeración, no 8 posibilidades. Entonces podemos manejar un número de secuencia de 65.535 valores. Sin embargo, vamos a trabajar con 3 para que podamos acostumbrarnos al trabajo de esta capa. El siguiente bit es un bit que no lo vamos a usar. Pooling final significa sondeo. Y si ustedes recuerdan el tema anterior, este campo nos permitía generar esa especie de sondeo para saber quién va a poder mandar, quién quiere mandar y quién no quiere. Así que nosotros podemos manejar el bit en 1 o el bit en 0, no importa, es un campo que no vamos a utilizar como valor que nos represente algo. Y al final tenemos un campo next. El campo next significa ACK con piggybacked. ¿Alguien me puede decir a qué nos referimos cuando decimos ACK con piggybacked? Vamos, es un tema de clases anteriores. ¿Qué significa ACK con piggybacked? Estamos a 2 semanas del examen. Me imagino que van a estudiar todo una noche antes, como siempre. Cuando hemos visto ARQ, protocolos ARQ, como el de parada y espera, hemos hablado de piggybacked. ¿Y en qué consiste? Este equipo tiene algo que mandar y se detiene a esperar la confirmación, pero vamos a suponer que el segundo equipo también tiene algo que mandar. Así que cuando manda, manda su propia información y lo lleva a cuestas, piggyback, la confirmación del otro. Entonces, estoy mandando información, mi paquete es el número 100, y estoy confirmando que he recibido el ACK con 0. Eso es ACK con piggyback. Estoy confirmando, aprovechando que mando información. Entonces, a eso se refiere este campo, que podemos utilizar un valor aquí. Estamos mandando nuestra propia información con este número de secuencia, esta es nuestra información con ese número de secuencia, y estamos confirmando algo que hemos recibido antes. ¿Está bien? Ahora, ¿qué sucede si la trama es de supervisión? Si la trama es de supervisión, los primeros 2 bits tienen el valor 10. Luego tenemos 2 bits para generar una orden. Como es supervisión, tiene que haber algún tipo de operación, algún tipo de funcionalidad. Otra vez tenemos pooling final, que no vamos a tomarlo en cuenta, y otra vez el campo next. Entonces aquí, orden y next juegan un papel importante. Orden, como son 2 bits, pueden tener las combinaciones 00, 01, 10, 11, que se llaman tipo 0, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Pero veamos 00 y 10 primero. 00 significa Receipt Ready y tiene 2 funcionalidades. La primera es hacer un ACK, solo un ACK. ¿Qué implica? Parada y espera. Mando la trama 0 y tengo que esperar el ACK del 0. Este es el momento donde se manda eso. Entonces, orden será 00 y en el next estoy confirmando qué trama he recibido. Es un ACK puro. Confirmación. Pero les decía que tiene otro papel. El 00 significa Receipt Ready. Está listo para recibir. Hay una orden, la tipo 2, 10, que significa Receipt Not Ready. ¿Y para qué sirve? Para hacer control de flujo. Se podría mandar, por ejemplo, una trama de numeración, una trama con control 10, con los primeros 2 bits en 10, orden 10, ¿y qué le estamos diciendo al emisor? Ya no tengo espacio, deja de transmitir.
Estoy haciendo control de flujo. Y cuando mando otra vez una trama de supervisión con el 10 y en orden 00, le estoy diciendo, vuélveme a mandar. O sea, acabo de hacer control de flujo, simplemente variando esos dos valores. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si yo determino que hay error? ¿Cómo determino que hay error? Porque en mis campos me están mandando M más R. Y con esto yo puedo determinar si hay error. Simplemente agarro todos estos elementos y los divido. ¿Entre qué voy a dividir? ¿Entre qué voy a dividir? ¿Están ahí? ¿Se ha cortado la comunicación? Vamos, hay 53 dentro. ¿Entre qué divido? Entre el polinomio generador, que es la serie C de la SITT, x a la 16 más x12 más x5 más 1. Entre eso divido. Y el resultado me da 0. ¿Qué significa? El residuo me da 0. ¿Qué significa? Que no hay error. Que no hay error en la transmisión. Pero vamos a poner el otro caso. Agarro todo esto, que es mi code word, lo divido entre el generador de la serie CCITT y me da un valor diferente a cero. ¿Qué significa? Hay error. ¿Qué tengo que hacer? Exactamente. Tengo que pedir de nuevo la trama. Y si se acuerdan, hemos visto que había dos formas de pedir la trama con ventana deslizante. ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿Se acuerdan cuáles eran? Cuando hay, se genera un error, hay dos formas de pedir otra vez la trama. ¿Cuáles son? No. Vamos, es la clase anterior. ¿Cómo es posible que no recuerden? ¿Cuáles son las dos posibilidades de pedir que nos vuelvan a mandar algo? Go back N y selective repeat. Entonces, si queremos utilizar go back n, el orden tiene que ser 01, reject. Y si queremos utilizar selective repeat, el orden tiene que ser 11, selective reject. Entonces, mandaremos trama con control 10, orden 01 u 11. Y en el next colocamos qué trama estamos volviendo a pedir. La trama 1, la trama 2, la trama 8. No importa. Estamos pidiendo un valor a través del orden. Y con esto, el transmisor va a recibir esta trama y va a poder saber que ha llegado mal la que hemos mandado y vuelve a mandar. ¿Está claro? ¿Está claro? La última de las tramas es una trama no numerada. No la vamos a usar porque, bueno, primero empieza con 1-1, con 11, y tiene dos tipos de órdenes. No vamos a entrar en detalle a esto, porque estas tramas son de negociación. Son las tramas que se empiezan a establecer, que se empiezan a enviar cuando se está negociando la comunicación. En nuestro caso no nos sirve para entender el tema. Para entender el tema, suficientes son la trama de supervisión, esta, y la trama de información, esta otra. ¿Alguna duda? Entonces, empezamos con ejercicios. ¿Se puede ver la pantalla de Excel? Ya. Yo quiero mandar, voy a generar, esta es mi trama de datos. Perdón, este es mis datos, no es trama. Estos son
datos. Entonces, yo necesito mandar esta información. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vamos a hacer algo más. ¿Qué es lo que tengo que hacer? A ver, analicemos el tema, como lo hemos llevado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo datos. Necesito generar un code word. ¿Verdad? ¿Sí o no? Ya. Entonces, para hacer esto, voy a utilizar una trama HDLC. La trama HDLC, ¿qué partes tiene? Vamos, acabamos de llevarla. Aquí están. Tiene dos delimitadores, que son los flag bytes, 0, 6, 1, 0. Luego tiene 8 bits de dirección, 8 bits de control, los datos y 16 bits del checksum. Necesito hacer eso. Estoy armando una trama HDLC para poder mandarla con estos datos. Así que, ¿qué es lo primero que necesito incorporar? No. Ya, necesito los delimitadores, pero los delimitadores los voy a colocar al final, cuando ya todo esté hecho. Después del delimitador, ¿qué información necesito? La dirección. Y hemos dicho que es cuántos bits y qué valor. ¿Qué valor se pone? Se pone broadcast directamente. Ahora se pone broadcast. No se utiliza de otra manera. Entonces tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un campo que le vamos a llamar dirección. Luego, los 8 bits siguientes, ¿qué son? Control. En este caso, ¿qué debería tener nuestro campo control? ¿Qué valores? ¿Con qué valor debería empezar? Cero. Estamos mandando datos. Luego, los tres siguientes bits, ¿qué son? No. Es el número de secuencia, el número de trama. Como es nuestra primera trama, le podemos decir 0, 0, perdón, 0, 0, 1. Vamos a ser un poco, didácticos. Estamos mandando nuestra primera trama. La primera debía ser 0, 0, 0, los tres ceros, ¿verdad? Pero vamos a ponerla 0, 0, 1. Es nuestra primera trama. Luego, este campo hemos dicho que se llama pull-in final, que no nos interesa. Le ponemos un valor 1, no importa. ¿Y estos tres bits qué eran? El ACK con piggybacket. Significa que estamos confirmando algo que hemos recibido. ¿A esta altura hemos recibido algo? No, entonces simplemente podemos decirle 0, 0, 0. No mandamos nada, no nos interesa esa información. Luego, ¿el siguiente campo qué es? Los datos. Todo eso es los datos. Entonces, vamos aquí como datos. La información, si quiere. Luego, ¿qué viene? ¿Cuál es el siguiente campo? Aquí está, el checksum. ¿Y el checksum qué es? ¿Qué es el checksum?
¿Qué es el checksum? Lo voy a poner hasta el mismo color que hemos estado manejando todos estos días. ¿Qué es el checksum? Los bits de redundancia. ¿Y cómo generamos los bits de redundancia? Ajá, ¿y cuál es el polinomio que estamos usando aquí? El CRC-CCITT de 16 bits. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? ¿Qué valores tenemos que poner? ¿Qué valores tenemos que poner? Dieciséis ceros es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿ya tenemos el código Word o todavía? No. No, no está todavía. ¿Qué falta? ¿Tenemos el código Word? ¿Sí o no? ¿Ya hemos codificado para mandar? Exactamente, falta dividir entre el generador, el residuo hacer un XOR a esta parte del checksum y recién tenemos el code word. Entonces, ¿cuál es nuestro generador? 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. X a la 16 más X12 más X5 más 1. ¿Está bien? ¿Está bien? Ok. Vamos a poner aquí para que no se olvide de dónde está saliendo eso. El generador es igual al CRC de la CCITT. Y esto no es otra cosa que X a la 16 más X a la 12 más X a la 5 más 1. Entonces hacemos nuestra operación. Yo voy a ir haciendo, ustedes van verificando que no me equivoque. Esto lo vamos a poner en verde, como hemos hecho los anteriores ejercicios, para saber de dónde está saliendo y qué es lo que estamos haciendo. ¿Está bien? Necesitamos bajar uno. Y continuamos. Estamos bajar otro. Están verificando, ¿no? ¿Sí? ¿Me escuchan todavía? Ok. ¿Sí? ¿Está bien?
Cuanto más grande sea el generador, menos operaciones realizamos. No es para asustarse en realidad. Si tiene una pregunta de este tipo en su examen, les va a tomar bastante tiempo. Además que tienen que saber qué va en cada uno de los campos. No se olviden que vayan verificando. Yo ya no estoy revisando de vuelta. Estamos generando el checksum. En el checksum va a viajar el residuo. Estamos generando el checksum en la práctica. Y eso lo vamos a ver cuando recibamos en el otro lado. Aquí tenemos dos ceros. Estas cosas no nos sirven de momento.
Creo que ya son los últimos estos. Justo los tres últimos. Ya, es lo último y esto es el residuo. ¿Qué hacemos con el residuo? ¿Qué hacemos con el residuo? Vamos a... Hacemos un XOR, con lo que habíamos puesto aquí, ¿verdad? Y nos queda eso, claro, lo vamos a poner en azul. Ahora sí, ese es el checksum, correcto. ¿Está bien? Ya hemos generado nuestro code word. Todo esto ahora es el code word. ¿Qué nos falta hacer? Ya tenemos el code word. No. No, no. No, negativo. Ya tenemos el code word. ¿Qué tenemos que hacer para mandar? ¿Qué tenemos que hacer? Exactamente. Aumentar los delimitadores. De tal forma que tengamos la trama HDLC y la podamos mandar. Pero hay algo más adicionalmente. ¿Qué es lo que necesitamos adicionalmente? Primero vamos a, para generar esto, vamos a crearnos espacio. Entonces, vamos a aumentar el delimitador. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un 0. ¿Estamos bien? ¿O se me ha ido uno? Se me ha ido uno. Entonces tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Eso es nuestro delimitador. Le vamos a poner un color rojo para que se note. ¿Está bien? Este es el delimitador. Flag. Luego va a la parte de dirección. ¿Hay algo que habría que hacer aquí? A ver, recuerden un poco el tema. ¿Está bien lo que estamos haciendo? De colocar esos 8 unos seguidos. ¿Nadie? ¿Ni idea? ¿Cómo? No, 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 no. No, está bien el valor. El valor está bien. No estamos hablando sobre el valor, sino en la forma en la que estamos armando la trama. Allá. Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dónde colocamos el vídeo relleno? Está bien. Entonces, estos tres se mueven y aquí entra un cero. Lo vamos a poner sin color para que se identifique. ¿Está bien? Luego tenemos, copiamos control. Aquí no hay cinco unos seguidos, así que no hay ningún problema. En los datos, ¿tenemos 5 unos seguidos? 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, sí. Entonces, ¿qué hacemos? Aumentamos igual un 0, pero este 0 es blanco. 1, 2, 1, 2. Luego vemos el checksum, copiamos el checksum y vemos que no haya 5 unos seguidos. Aparentemente no lo hay. Y al final colocamos otra vez el delimitador.
Y ahora sí, tenemos esto que se llama una trama HDLC. ¿Está bien? Eso es lo que se manda. Acabamos de generar nuestra trama y la podemos mandar. ¿Dudas hasta ahí? Ahora se manda. Esto es lo que se manda. ¿Cómo? No, o sea, Hamming era otra forma de detectar errores. CRC es una forma de detectar errores. Lo que acabamos de generar es a través del CRC el code word. Lo que tenemos que probar es que se ha llegado correctamente. Entonces, vamos a actuar ahora como receptores. En este momento estamos actuando como transmisores. Acabamos de generar la trama HDLC y la mandamos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces, ahora vamos a actuar como receptores. No sé cuánto necesitemos de... Vamos a suponer que necesitamos todo eso. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos toda la trama HDLC y la vamos a recibir. Vamos a utilizar otra pantalla para que no manejemos nada de esto. ¿Está bien? Todo lo que hemos hecho es para generar la trama HDLC y poder mandarla. Ahora la vamos a recibir. Esta es la trama HDLC recibida. ¿Qué hacemos como receptores? ¿Qué hacemos como receptores? Primero, quitar los dos flags y empezamos a contar, o sea, los dos flags. Vamos a hacerlo por pasos. Entonces, quitamos los dos flags. Todo lo que está dentro de los flags se supone que es información, pero necesitamos quitar algo más. Cada cinco unos necesitamos quitar un cero. Entonces, vamos armando todo lo que estamos recibiendo. Contamos. Y verificamos dónde se han insertado los ceros. Ok, ahora sí tenemos el code word. Otra vez hemos rescatado el code word. ¿Qué hacemos a continuación? Exactamente. Entonces tenemos que comprobar que ha llegado correctamente. Entonces, a la 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda está ahí? Ok. Vayan ayudándome, verificando que las operaciones que realice no me equivoque para que salga correctamente nuestra prueba, si no, no tiene ningún sentido. Vamos a volver a la mecánica anterior de pintarlo de esa forma. Entonces aquí tenemos otra vez el generador. Necesitamos bajar uno. Y comprobar.
¿Esto debería llegar correctamente? ¿Qué opinan? ¿Deberíamos tener un residuo cero o un residuo diferente de cero? Si hemos hecho las cosas bien, debería ser cero, porque nosotros estamos generando la trama. Hoy vamos a comprobar de que llegue en cero. Y el día lunes vamos a verificar, vamos a hacer como si hubiese llegado mal. Y lo que vamos a hacer es pedir que nos vuelvan a mandar. Esa parte nos va a faltar hoy día tiempo para hacerlo. Vayan verificando, no se olviden, por favor. Para hacer el ejercicio voy a guardar este archivo para que podamos trabajar el día lunes sobre el mismo ejemplo. Verifiquen todas las operaciones que se están realizando. Ahora es el segundo, ¿no? Ahí hay que tener cuidado, ya no son ceros. Si nos sale con error, significa que nos hemos equivocado o al codificar o al decodificar. Pero es un error nuestro, ya no va a ser un error del protocolo ni de la forma en la que se resuelve.
restamos tres valores. Dos valores. Y tres valores. Los últimos tres, justamente. Y si verificamos, hemos hecho el trabajo correctamente. ¿Qué significa esto? Exactamente. No hay error. Si no hay error, implica que lo que ha llegado es correcto. ¿Qué tenemos que hacer como receptores? Ya sabemos que ha llegado correctamente. ¿Qué tenemos que hacer? Este es el code word que nos ha llegado. ¿Qué tenemos que hacer? Si ha llegado todo correctamente. ¿Nos interesa la dirección? No. ¿Nos interesaba cada tramo de datos? Sí. Porque teníamos que verificar los datos. ¿Nos interesaba saber cuál era el número de secuencia? Sí, porque si estaba mal, podíamos pedir con ese número que nos vuelvan a mandar. ¿El CRC nos interesaba? Sí, porque nos ha permitido verificar que ha llegado correctamente. Una vez que lo hemos hecho, ¿qué nos interesa? Extraer el dato. Ahora tenemos el dato, la información, para poder utilizarla. Ya hemos hecho todo y tenemos el dato. Y si revisamos la hoja anterior, el transmisor lo que había hecho es partir del dato. Este era el dato que quería mandar el transmisor. Ha hecho todo este trabajito para mandarnos esta trama HDLC. Como receptores, nosotros hemos recibido la trama HDLC y hemos hecho todo este trabajito para saber que estaba bien y al final tener el dato. Simple. Terminamos en eso. Se ha originado un dato, se ha obtenido un dato, correctamente. Lo que vamos a hacer el día lunes es generar un error en esta trama que hemos recibido, que algo llegue con error. Vamos a verificar que existe el error y vamos a volver a pedir que nos vuelvan a mandar a través de una trama de supervisión. Lo que hemos utilizado ahora es una trama de datos, de información. ¿Está claro? ¿Está claro?